Sube, bravo, bravo. Entiendo que ahora si lo tocáramos estaría a otro nivel todavía más grande, ¿vale? Siempre pasa, ¿eh? La primera vez como, oh, me hubiera gustado, no pasa nada. Pero eso sí que nos hace pensar un poquito de cara a la audición. El aspecto mental, el decir, tengo que entrar como si ya llevara tocando, como si llevara tocando 10 minutos el concierto. Para eso es muy importante, por supuesto, en la aula de calentamiento, donde estés calentando, que estés calentando de verdad mentalizada. Y otra cosa que te estoy diciendo ahora, estos días mucho, es ¿cuántas veces de tu estudio, en el momento en el que tú estás estudiando, te has planteado estar en la situación? De verdad. O sea, ¿pocas? ¿Muchas? Pocas. Vale, pues la cuestión es que tú cojas y realmente empieces a ver en la sala a toda la gente que va a estar escuchándote. Lo empiezas a ver, lo empiezas a visualizar, empiezas a entender que vas a estar nerviosa, porque lo vas a estar. Es normal, pero cuidado. Son nervios de tensión, de que realmente quieres hacerlo bien. Pero no te equivoques, no son nervios de no he trabajado, no me ha salido bien, o sea, no he estudiado lo que debería, porque sí lo has hecho. El tema es que hay una tensión porque tú quieres dar lo mejor de ti, ¿vale? Y la gente lo va a ver. Entonces, eso es lo que tienes que hacer en el aula de estudio, es a visualizar mucho lo que va a ocurrir ese día, porque va a ocurrir, ¿vale? Y referente a eso y a la relación que tú tienes que tener con el público, hay una cosa todavía más importante, es, yo sé que tú has querido hacer cosas, música, tal, no sé qué, pero ¿hasta qué punto has querido contárselo al público? ¿Has pensado en un momento en el que cuando tú estás tocando, digo, es que ya no toco ya solo para mí? En realidad nosotros somos personas que deberíamos hacer felices a otras personas. Por supuesto somos felices haciendo un trabajo tan bonito como el nuestro, pero hacer felices a otras personas, o mover algo dentro de ellas, o realmente hacerle sentir, por ejemplo, en este pasaje quiero que se suene triste, y hacerle pensar a una persona que esté en la última fila, tristeza. O quiero que esté alegre y hacerle sentir a una persona que está alegre. Todo eso lo tienes que hacer con la música, ¿vale? Pero se lo tienes que hacer a la gente. Yeah. Y luego, la tercera cosa, y también muy importante, es que nada cambia en el fondo. Tú sigues siendo la misma que has estudiado, que te has preparado y que has estado estudiando para este momento. Sigue siendo ella, Usue. Pero los demás simplemente son personas que estarán ahí para ver qué mensaje les quieres transmitir. Pero realmente tú tienes que seguir siendo la misma, ¿vale? Vale. Partiendo de eso, ahora vamos a ir a los aspectos técnicos, ¿vale? Pero quería que lo de eso de cara a lo que va a pasar esta tarde. Porque esta tarde tenemos la audición y necesitamos estar con esa conciencia, ¿vale? Respecto al concierto, vamos a trabajar cositas técnicas. Me parece súper bien el arco, es el arco original, el primero, ¿vale? El que haces. Está muy guay, porque es el que hacen los violines. Si coges la partitura, si coges el manuscrito, los violines hacen ese arco. Pero vamos a buscarle la intención real. La intención real es ir hasta el re. Tom, 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 tin, teroriroto. Es al re. Vale. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Yo te invito a que ahora hagas simplemente. Quita el sol un momento porque quiero que trabajes la anacrusa del mi. Min, teroriroto. Eso, y que el re tenga ese aplomo. Pim, teroriro. Y el mi no lo hagas tan corto.
O sea, que sea más punto raya que punto. Bravísima. Bravo. Y ahora el sol es simplemente como una especie como de... Es como tirar una pelota. Entonces, bota el suelo en el do. ¡Pum! Y en el sol está en el punto más alto. ¡Tum, tim, teroriroro! Sería la imagen, lo ideal sería la imagen invertida, pero al usar un ejemplo de una pelota, el do está abajo, el sol en el punto más alto, el mi va cayendo y pum, y cae al re, que es otra vez el re, doriroro. ¿Vale? A ver si visualizando eso nos funciona el fraseo, ¿vale? Tres y... ¡Bravo! Porque ahora, ¿sabes lo que me ha pasado? Que ahora me has invitado a que yo en la cabeza, cuando has hecho el re, do, si, do, ton, 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 ya me han entrado las ganas de pom, 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 ¿vale? Vale. Eso es lo que tienes que tener, ¿vale? Ya me has transmitido un mensaje, que es de optimismo. ¿Vale? Pues con esta energía seguimos un poquito, ¿vale? Vale, el concierto para tocarlo un estilo muy clásico necesitaríamos que quizá en el, o sea, en el sí la la haya un poquito más de ti, am pam pi am pam, eso es toti tote toti tatarum, y el la sol a nada. Claro, y el sol último nada. Para que pones a partir. Y aquí realmente, las primeras tres notas, realmente un crescendo, ¿vale? O sea, y que sea la sílaba pan me gusta mucho. La uso para muchas cosas. Pam, 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 param. Que tenga esa intención de caminar hacia adelante. Gran diminuendo. ¿Vale? ¿Otra vez? Donde quieras. Okay, un poquito más del estilo que hemos dicho, ¿vale? Y ahora nada. No crezca mucho. No crezca mucho todavía. Y ahora sí. Y nada. Y mucho. Eso es. Y quédate en dominante. Eso. Aprovecha. Mira, en esta aula resuena. Y ahora empieza otra cosa. ¿Vale? Vale. Vale. Estamos encontrando el punto, ¿vale? Perdón, que esta sea la nota importante, no antes, ¿vale? Vale. Porque si no pierde los contrastes, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Genial, pues vamos a seguir, ¿vale? Vale. Bueno, coge desde aquí. Usa poco arco en el segundo sol. Porque se va a sonar muy, muy sucio, ¿vale? En el re ya utiliza más arco. Eso es, y ahora re. Vale, solo una cosa, no desinfles demasiado las notas largas. ¿Vale? Porque ya que estás utilizando esta... Hay dos maneras de articular esto normalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hago de la otra manera, ¿no? Hago el... ¿Vale? No importa. Puedes hacerlo legato. Pero sobre todo no desinfle demasiado la... ¿Vale? Sobre todo en el... Si no suena... ¿Vale? ¿Entiendo? Un poquito más, sí. Vale, y ahora, en cuanto a estilo también, una cosa que suele pasar mucho, ¿no? Nos dicen que el concierto clásico parece que tenemos que tocarlo con puntillitas, ¿no? Así como... Pues no, ¿vale? O sea, realmente vamos a tocarlo... con carácter, pero donde vamos a encontrar el estilo es en las articulaciones. Entonces, por ejemplo, ahora, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, re, re, do, si, la, sol, o tempentorita, totalia.
¿Cuál es la cuestión? Las corcheas las estamos haciendo cortas. Vale. Porque estamos haciendo... O... Entonces ahora no podemos hacer... Sino... ¿Me explico? Sí. Vale. Y ahora date cuenta. Tenemos un recurso estilístico aquí, o sea, un recurso musical, perdón, melódico, que se repite dos veces, que es el toriteri, 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 tin, que tú lo que haces es que cambias la articulación. Yo también lo hago así. Entonces el tema es, vamos a darle también otra intención además musical. Vale. La primera está muy clara, que es toriteri, toriteri, toritero, tin, toritori, toritori, tora la dominante, ten, ten, toritaro, tarira, torato. La siguiente vamos a necesitar contraste. Totiteti, 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 toti, 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 toti. Y yo seguiría en piano, porque la dominante luego, si te fijas, la dominante luego dura desde este compás, desde el compás 41 hasta el compás 43. Y si te das cuenta, en el compás antes duraba solo un compás y aquí dura tres compases la dominante. Entonces, para que esa intención de dominante, de tensión, dure más tiempo, vamos a hacer mucho más contraste en el que haces todo separado. Totite, tito, tite, tito, tite, topin, totito, pito, 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 tira, tota, tito, ten, 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 y todo, tero, tero, ten, tero, tero, ten, hasta el último re. ¿Me he explicado ahí? Vale, guay. Desde el toriteri, 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 el legato. Vale, tú quieres llegar hasta el mi, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Tú quieres llegar hasta el mi? Sí. Pues entonces empieza un poco menos. Vale. Eso. Y ahora, tobi, tobi. Ten, ten. Y esto es corta. Ten, ten. Eso es. ¿Más piano? Y totiti, totiti. Nada. Más, más, y aguanta, claro, y has hecho una dominante de tres compases realmente, o sea, ahí le has dado una intención armónica a la música, ¿vale? Entonces está claro, y ahora contraste, ¿vale? Nada. Para que tengas mucho más margen para hacer el eso, ¿vale? Y tobi, tobi, ten, ten, torita, rota, ya, ya, toratón, toriteti, 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 toriteti. Vale, pero que sí, o sea, que no te lo... Está súper bien que me hayas querido ir hasta el límite, pero que tú estés cómoda, ¿vale? Sí. Pero entiendes la intención, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de seguir con la siguiente frase, ahora me iría a una parte que yo utilizo mucho por la suerte que tengo de trabajar en la ópera todos los días, ¿no? Que es encontrar siempre, intentar buscar personajes de ópera en la música. Y aquí yo veo, o sea, me inventé la historia de que había dos, claramente, ¿vale? Vale. Allí hablábamos en otras clases, ¿no? De que, cuáles suelen ser los personajes de ópera que se utilizan, ¿no? La mujer, el hombre, el padre de la novia, tal. Aquí yo he querido usar, por ejemplo, el padre de la novia al principio. Un padre sereno, to, pum, tim, terorito, to, realmente sereno, realmente tranquilo. Tom, tiram, da, to, ti, to, te, o, ti, ta, ta. Y luego la chica es justo en el tema B. Un personaje mucho más libre, más... Eso es. Canta, está feliz, todo va bien y todo es fantástico. Vamos a pensar que esta ópera es súper feliz, ¿vale? Y que todo termina bien, ¿vale? Entonces eso, ella está feliz porque... ¡Guau! ¿Vale? Vale. Por esto que desde el principio pensando en esos dos caracteres, tómate 10 segundos si es necesario, pero el primero como un señor mayor que quiere mucho a su hija, que quiere que todo vaya bien, y la hija que está pasándoselo bien, que está disfrutando de la vida, que todo está súper bien y que todo es maravilloso, ¿vale? Vale. Eso es. Hija, feliz, eso es, los ojos ha visto. Toy, toy, toy.
canto de ella, tranquila, ahora. Y ahora el padre, el arrarido, eso es, mi raro rarerito. Ahora sí, y anota. De atrás para adelante, bravo, bravo, mucho mejor. Otro mundo, ¿vale? Creo que lo has notado. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Vale. Y aparte, vamos a ir de atrás para adelante. El do sostenido, que seamos un, como digo, banana sound. Un... Que no venga del, sino del... ¿Vale? Hay un poquito como de demasiado ataque. Quiero que como que dejes caer... Eso. Bravísima, eso estaba muy bien. Ahora, una cosa, no sé si es tema de edición, pero creo que los dos las que hay de re, do, si, la, sofá, re, si, sol, si, re, sol. Ese la ya es sostenido, ¿vale? Y si no, en el manuscrito creo que está, ¿vale? Se hace ya sostenido desde el principio, ¿vale? Vale. Normalmente, ¿vale? Te lo digo, no sé si lo tienes así, habla con tu profe, si es así con tu profe, genial, manténlo, ¿vale? O sea, el primer la, el de antes de justo de entrar. Este la ya es sostenido, ¿vale? Normalmente. Vale. Se hace así en pruebas y tal, ¿vale? Pero háblalo con tu profe, ¿vale? Eso. Luego, me gustaría, ahora hablamos de todo el pasaje entero, pero aquí me gustaría... más contraste. Nada. Para la sound. Perdón, vamos a ver. A eso, ¿vale? Eso. ¿Vale? Que... donde tú quieras. Brava, si, la, sol, fa. Vale, y esto es re, ahí es donde está el estilo. Sí. Eso es, bravo, te vas dando cuenta de todo. Brava, si, la, sol, fa, re. Eso es, y solo una cosa más, perdón, en el re no me hagas release. Vale. Sino re, rito, y re, tom, tom. ¿Vale? Aguanta, rito, rin, ten, ton, tari. Eso es. Y ahora loca. Todo, 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 tío, y nada. Y ahora, un eran, tara, 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 eso es. Bravísimo, esto. Y solo ya para acabar, toda esta parte del. Eso, y ahora en el sonido, me gustaría que todo el matiz de forte lo uses en la mano izquierda, y aquí piano, pero que en la mano sientas que está súper fuerte. Bravísima, es que está muy bien. Eso es, fuerte en la mano. No en el arco. Vale, no me pasa nada con el... No. Me preocupa más la articulación del... Re, sol, fa, mi, re, do, do, rin, di, clásico. Eso es, si, la, sol, fa, re, si, sol, si, re, sol. No, tranquila. Y sin correr, ¿vale? Que tenga como... Es como ella le está diciendo al padre, papi, no te preocupes, que todo está bien. Y tú a tu padre, si no le quieres preocupar, no le dices, papi, no te preocupes, que todo está bien. No, porque tu padre dirá, ¿qué le ha pasado? No, no, o sea, ¿por qué está tan nerviosa? No, papi, no te preocupes, que todo está bien. Pues lo mismo, ¿vale? Que haya tranquilidad en la frase. ¿Vale?
do, fe, si, la, sol, bar. Entonces has contado una historia. ¿Sí? ¿Te parece que cuente una historia cuando sí, eso? Sí, pues tú. Ahí está, ahí es donde va, ¿vale? Digo, a ver si me vas a decir, no, a mí no me parece, pues. Entonces me he equivocado, ¿vale? Pero, genial, Usue. ¿Alguna duda de esto? No. Vale, pues vamos con Otelo. Lo que sí no tengo las ordenadas. No, ahora iba a decirte eso. Vas a probar una. Vale. ¿Vale? Esta vale. Es una de la marca W Moods. No sé si te suena. No. Vale. A ver qué tal, a ver la sensación. ¿Qué tal? Vale. Pum 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 pum. Chas. Pum 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 pum. Chas. Bravísima, muy bien, bravísimo. Los últimos tres acordes, o sea, todo ese pasado ha ido estupendo y tal. Los últimos tres acordes, tienes que revisar cuál es tu límite del instrumento. Todos tenemos un límite, ¿eh? ¿Ves? Aquí el mío, ¿no? Entonces, pum, pum, pam. Ya está, no pasa nada. Y que no te dé miedo, es un pasaje que, claro, es un pasaje que el tribunal entiende que vas a tocar con más gente. Entonces no tienes que ir a tu máximo, ¿vale? De hecho, hablaremos de lo de ir al máximo justo en el salto que a todos nos da miedo, ¿no? El mibiriri. Hay que ir al mínimo, pero hay que ir al 50% en ese salto y verás que funciona, ¿vale? Vale. Respecto a este pasaje, vuelvo otra vez un poquito. Bueno, vamos a hablar de técnica y luego te cuento un poco de la historia, ¿vale? Técnica. El primer mi tiene acento, pero eso lo hablaremos entonces en la historia, ¿por qué tiene acento, ¿vale? Vale. Luego, en la segunda intervención, mi pregunta es, ¿haces mejor pinza o cejilla con el cuarto dedo o con el uno? Vale, pues entonces intenta probar que la cejilla venga de aquí, porque puede ser difícil, ¿eh? A mí me ha salido y no sé ni cómo porque no tengo yo buena cejilla en el cuarto dedo, ¿vale? Vale. Eso por ahí. Luego, yo creo que te ayudaría mucho empezar la siguiente intervención abajo. Sí, ahí. Ah, vale, sí, perfecto. Sí, yo, perfecto. Luego, por cuestiones de estilo, que ya también te hablaré en la historia, creo que la cuarta intervención, que es la del sol bemol, yo haría tres seguidos, tres golpes de arco, tres en el mismo, ¿vale? Uh-huh. En los mi. Luego, el siguiente, por lo que te voy a contar también en la historia, haría... ¿Vale? Separados. Y el último también lo haría separado. ¿Vale? ¿Vale? Eso por ahí. Me ha gustado mucho el golpe de arco. Muy bien. Y luego muy fácil. Realmente en la cuerda, ¿vale? Vale. Eso está claro. ¿Se te queda alguna duda por ahora de lo que te he dicho? No. Vale. Entonces, la historia, ¿vale? Dame dos minutos. Sí, sí. ¿Conoces la ópera? No. Vale.
Otelo es un líder ruso, turco, ¿vale? Y viene de una guerra. Entonces, bueno, es todo celebración, Desdémona a su mujer, está Iago, que Iago es el malo, ¿vale? El malo malísimo. De hecho, la ópera se podía llamar perfectamente Iago porque es realmente un protagonista, ¿eh? O sea, Iago está en todo. Otelo en realidad canta un aria o dos, es más actual, pero Iago está en todo metido, el que provoca que todo vaya mal, ¿vale? Entonces, para aligerar, aquí hay un tema de celos. Por desgracia, la ópera, y por suerte esto está cambiando en el siglo en el que estamos, la ópera ha sido siempre machista. La mujer ha sido siempre la más maltratada, la ninguneada, el hombre era normal que el hombre fuera celoso y tal. Uh-huh. Otelo es el hombre celoso, ¿vale? Al que Iago le ha dicho, cuidado, que tu mujer Desdémona, el pañuelo que le has regalado, se lo he visto a otro soldado del ejército. Y le empieza a meter tal. Entonces, en este momento de la ópera, esto es el cuarto acto, en este momento de la ópera pasa que durante 10 minutos aproximadamente, Desdémona ha estado haciendo una especie de oración, ¿vale? Durante 10 minutos porque sabe que algo va a pasar y está como rogando por su alma a Dios. En la cama, está rezando en la cama diciendo, por favor, es que no sé si eso llévame contigo, pero protégeme, cuídame y tal. Entonces justo, los contrabajos este pasaje es muy complicado mentalmente porque estamos como 10 minutos sin tocar y de repente tenemos que entrar con ese mí, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Ella ha estado rezando, se acuesta, se queda una nota pedal y nosotros entramos, ¡pum! Y claro, en el Probespiel no pone el acento, pero en la partitura original sí, porque ese momento es Otelo que abre la puerta y entra en la habitación. Y entra con una daga, porque quiere matarla. Entonces este pasaje todo el rato es como una especie como de mirada al interior de Otelo y todos los sentimientos encontrados que tiene porque va a matar a Desdémona. Es una persona que va a matar a Desdémona, es un maltratador que va a matar a Desdémona. Y realmente tienes que entrar en esa filosofía cuando entres en cada intervención. La primera es la puerta que se abre, la segunda es él caminando por la habitación. La tercera es él llegando y mirándola y diciendo todas las cosas bonitas que han pasado y se van a ir porque voy a matarte. La siguiente intervención, el acorde de es algo oscuro, es realmente ya he decidido que voy a matarte. Pero la siguiente intervención es te quiero. Y no sé todavía si lo voy a hacer. Y en el siguiente ha decidido que quiere ir, ¿vale? Y lo que pasa es que en el nos cuentan mucho que es donde va a matar, que dónde la mata, no es verdad. Pim, pim, pam, y suena el fagot, pim. Y él estaba así con la daga para matarla y ella abre los ojos. Y entonces empieza un enfrentamiento entre ellos, ¿vale? Enfrentamiento, ¿no? Porque ella está diciendo, yo no he hecho nada, ¿por qué? Tal. Y él ha sido más engañado, ha sido infiel, tal. ¿Vale? Vale. Dentro de toda esta filosofía, a tocar ahora, ¿vale? Vale. ¿Cómo te has sentido con la sordina? Al principio un poco extraña, pero está muy guay. Está muy guay y a mí me ayuda el legato en este pasaje, ¿vale? Uh-huh. Vamos con ello. Vale, está muy bien. Ahora la entrada, no te corrijo nada del acento, he podido ver la puerta que se abre, ¿vale? Pero ahora, en las demás, no corras, es Otelo andando despacio, el tempo que hayas cogido, pero sin acelerarlo más, ¿vale? Sí. Y genera como una especie de sonido así redondo en la sala, ¿vale? Brava. Y mantén este nivel de sonido de calidad. Y aguanta y aguanta, aguanta ahí. Y no hagas crescendo ahora en el cambio. Sí, no hagas crescendo. Claro. Es él sospechando y andando por la habitación. No hagas todavía crescendo. Y ahora está vibrato constante y mantén claro y a nada todo lo que pueda. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? El contacto.
No, el arco estaba perfecto. Ha sido la presión en la mano izquierda. Eso es. Este pasaje es muy difícil por eso. Porque vemos piano y lo primero que hacemos es relajamos demasiado la mano izquierda. Y nos preocupamos mucho de que el arco parece que no va bien. El arco va estupendo, va perfecto. Tienes un sonido precioso, Usue, lo tienes. ¿Vale? Entonces... mantén... la presión, sobre todo. Porque puedes hacer un piano brutal. Perdón, un poquito más. Ahí, ¿vale? Vale. En una sala, de lejos, eso yo creo que no se escucha tanto el tembleque que yo tenía aquí, sino como, uff, se ha ido a cero, ¿vale? Se ha ido a cero. Y eso en un tribunal se agradece de, wow, cómo ha arriesgado esta persona, qué bien, ¿vale? Vale. ¿Puedes coger desde la tercera intervención, porfa? Brava. Yo no crecería hasta las tres corcheas, para que no tengas que apretar nunca, ¿vale? Vale. Brava. Aguanta, eso es. Y aguanta la tensión aquí hasta el re. Vamos bajando y muéstrame que puedes ir a un límite. Compresión máxima a la izquierda. Casi, casi. Podríamos haber ido más, ¿vale? Es normal, es normal. Es un momento de tensión para ti. Yo lo entiendo, ¿eh? pero está súper, ¿vale? ¿Vale? Ahora vamos a buscar ese carácter de oscuridad. Es una persona oscura. Es algo malo. Él es malo. Haciendo eso es malo. Entonces, en ese acorde necesitamos... tensión. Realmente... Para mí está demasiado expuesto el mi bemol. No. ¡Brava! Claro. Y ahora está diciendo, guau, cómo la quiero. Pero dentro del piano. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo interiormente. Perdón, es culpa mía, porque lo he dicho como, guau, cuánto la quiero. No, interiormente está diciendo... Vale, y ahora la siguiente intervención, quiero que el do bemol lo pienses mecho piano. Vale. A ver qué sale. Y separados, ¿vale? ¡Claro! Y sin correr. Ahora ya que has conseguido quedarte en esa nota tan bonita, te ha sonado tan bonita, sin problema, aguántate. Vale. Aquí, mira, es como... aquí estoy yo. ¿Vale? Pues esto tiene que ser un poco, ¿vale? Vale, ahora quizás está demasiado poco el crescendo, ¿vale? Utiliza un poco menos de arco en el primer mi, más... Y cuando llegas al do bemol, quiero que sientas... haz el do bemol directamente. Y gáname tú, gáname, que no te gane yo. Eso es. ¿Has visto lo que ha hecho la cuerda que ha vibrado? Porque sí. porque estaba viendo ya demasiada fuerza. Eso es lo que tiene que pasar, ¿vale? Vale. La presión en la mano izquierda, en el arco, está perfecto. ¿Vale? Vale. Vamos. ¡Brava! Eso es. Dos, tres y la... un poquito, aguanta un poquito el tú. Un, dos, tres. Vale, eso es. Dos, tres y la... se está acercando a la cama, con la daga. Está con la daga, va con la daga. Eso es, nervio. Límite. Bravísima. Eso es. Vale. Está acercándose a la cama con la daga. Tiene que haber un límite también, ¿vale? Vale. Y luego, solo me ha faltado que en el... fíjate que en la partitura original, hay el diminuendo está ahí, ya, en el do bemol. En la partitura original y en el probe spiel. No está mal aguantarlo un poco más porque es una nota de tensión, pero lo que sí tengo seguro, este la ya tiene que estar casi en piano ya, y esto pianísimo ya. ¿Vale? Vale.
Luego, como... Bueno, tócalo, tócalo, inténtalo. Dos. ¿Sabes qué creo también? Que te da miedo el arco. Entonces usas como mucho arco. Controla el arco. A mí me pasa mucho, me ayuda mucho. Cuando tengo pasajes muy difíciles, observar qué estoy haciendo con el arco. Realmente. Pasajes como la 40, ¿no? No me fijo en esta mano. Todos nos fijamos en esta mano. Que sí, nos pasa, es natural. Fíjate en el arco. Que el arco esté en su sitio, que esté bien. Ahora hazlo, hazlo igual, ya verás. ¡Claro! Baja un poquito más. Eso es. Eso es, sigue. ¡Brava! Eso es. La bemol, ¿eh? Pero bueno. Porque le metes un... Tu padre es trombón o algo así, ¿no? Eso es. Eso es. Que no sea ese carácter trombón de ¡pam!, sino ¡pim, pim, pom! Eso es. Te voy a hacer una anécdota. En la, si algún día tocas este pasaje, o sea, este pasaje, esta ópera, en orquesta, o sea, en un foso, te darás cuenta en la partitura que hay unos numeritos. O si os han mandado alguna vez las partituras de una prueba, verás que la edición original, la edición de Urtex, o sea, la Urtex no, perdón, la Ricordi creo que es, la que se usa, tiene unos numeritos. Y esto es porque pasó lo siguiente, en el primer ensayo que Verdi hizo de Otelo, el solo sonó tan mal, que Verdi escribió una carta a Bottesini, porque eran muy amigos, si sabéis, él le hizo el estreno de la ópera de Aida en el Cairo y todo eso, Bottesini era el director, ¿no? Y le escribió una carta en plan, ayúdame, por favor, hazme alguna digitación para que esto suene bien. Y le hizo una digitación que en realidad es súper random, es en plan, uno aquí, otro aquí, luego acá, ¿vale? Pero que sepáis que esos números que aparecen en la partitura, si algún día los veis, son de Bottesini. ¿Vale? Vale. Bien, no sé, ¿alguna duda? No, no,